estamos en el Centro Cultural Medasur acompañando a los pueblos originarios, a la comunidad Ranquel, que han tenido esta iniciativa de que regresara el poncho que el cacique Mariano Rosas regalara para proteger a Mansilla. La verdad que es un símbolo muy fuerte. Recién escuchábamos las palabras de una de las loncos hablando acerca de la necesidad de aún de seguir luchando y pidiendo lo que les corresponde, ¿no? Y la posibilidad de que este poncho quede en su tierra, en su territorio. Yo creo que bueno, estas gestiones las vamos a intentar. Los museos, el Museo Histórico Nacional, las instituciones de la estamos en la sintonía de las restituciones. Ustedes saben que hace ya algunos años pudo volver el cráneo de Mariano Rosas para que fuera enterrado en Leubucó. Y bueno, y sería fabuloso que lográramos ahora con el poncho, pero bueno, hasta tanto, el poncho está aquí en esta muestra que ha hecho el grupo de la comunidad Baigorrita, el grupo de Tierra Ranquel Cerámica. Y para que lo vengan a visitar, para que vengan a conocer más de las comunidades y del significado. Yo decía recién que es muy fuerte como símbolo y en este momento tan crítico de la humanidad, poder volver a rescatar esta idea de lo colectivo y de que nos abrace un poncho y nos proteja de la violencia, de todo lo que la misma humanidad está generando, ¿no? Y de la importancia que significan las políticas públicas que acompañan desde el Estado y que entienden la importancia de estos hechos. Yo creo que ha sido fundamental el trabajo de ustedes porque esto debe haber llevado muchas autorizaciones de por medio. Mira, hubo que presentar, ellos decían recién que están, la gestión está, o el deseo de la comunidad es desde el 2018 y lo logramos este año. Nos reíamos con mi compañera, con la secretaria ejecutiva del Consejo Provincial, porque decíamos, no es un formulario, es un libro casi que tenemos que, de burocracia que tenemos que atravesar para que el poncho llegara. Pero bueno, cuando uno se lo propone, lo consigue y acá estamos orgullosos, felices y acompañando, sobre todo viendo la alegría que significa para los ranqueles. Va a estar acá en exposición un buen tiempo y el destino será acá también, ¿no? En principio va a estar un mes en esta exposición y bueno, intentaremos las gestiones junto con el museo para que sea una sesión definitiva. No va a ser fácil, pero este es un primer antecedente muy importante.